Científicos chilenos celebran la obtención de resultados positivos en un intento por frenar la progresión de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA y la demencia. Lo lograron en ratones mediante el uso de sustancias capaces de retrasar el avance de enfermedades neurodegenerativas como las mencionadas. Los trabajos se desarrollan en el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en alianza con Giovanna Malucci, doctora en neurogenética de la London University. Lee también el riesgo de demencia se duplica después de un acto. El doctor Claudio Hetz, que lidera el equipo de trabajo, dijo que Malucci comenzó a utilizar drogas para manipular la acción de proteínas en el cerebro y descubrió sus efectos positivos contra el Alzheimer y la enfermedad de la vaca loca. En sus trabajos, Malucci buscó entre más de mil compuestos e identificó que dos de estos podían llegar al cerebro sin generar toxicidad. Por ahora en ratones pero con alto potencial actualmente esas investigaciones se están desarrollando en modelos de ratón y cultivo celular con el fin de poder ser llevados a una futura aplicación en pacientes. Paulina Torres, integrante del equipo, destacó, si bien las investigaciones son aún muy preliminares, hemos hecho evaluaciones de los estudios y observamos que la droga tiene potencial capacidad para frenar la progresión de enfermedades como el ELA y la demencia en modelos animales. Las mediciones incluyen test cognitivos y motores en los que se analiza la capacidad de recordar objetos y de coordinación, explicó, según Claudio Hetz. Las expectativas del equipo son altas considerando la ventaja de trabajar con drogas que ya fueron utilizadas en otros estudios, lo que facilita su empleo en ensayos clínicos. En su opinión, si se ataca el envejecimiento patológico como mayor factor de riesgo, es posible mejorar la salud y calidad de vida de los adultos mayores, lo que implica aumentar la expectativa de salud de las personas, que incluso podría hacer vivir mucho más y con mejor calidad de vida en las próximas décadas.